Salvate. Segunda mitad. Hola, muchachos. Hola, Cabo. ¿Qué hubo? Moros ha conectado 22 hits en lo que va de temporada para un averaje de... Hoy gana el Almenar. De eso nada. El que está pichando es un bárbaro. No le van a pisar ni la primera. No sea bobo. Yo siempre le apuesto al que gana. Vamos. Prepara el látigo Gutiérrez. Lanza. Bola alta y afuera. Látigo Gutiérrez ha permitido tres hits. Los van a pelar. Te apuesto lo que tú quieras. No, tú eres muy mala paga. Todavía me debes un peso del otro día. Ah, no, este es. Si pierdo, te doy dos pesos. Ok, pero me pagas, porque si no, no apuesto más contigo. Vale la parte. Además, así tenemos que pasar el rato. Este hombre un tiro. Dame unos tabacos de eso. Son 40 kilos. Olvide eso, Cabo. El muchacho es nuevo aquí. Usted sabe que todo lo que hay en la bodega es suyo. A seguir pinchando el látigo. Por cortesía de la cerveza Caribe, damos la hora. Exactamente 9:35 minutos. Ya va a lanzar el látigo. Hola, Cabo. ¿Qué hubo? ¿Vienes a ver a Gloria? Ahorita sale. No, ahí no tengo tiempo. Estoy de servicio. Ah, Blanca está por ahí. ¿Qué tú dices? Pues eso no se queda así. Ya verás que se ha creído venirme a mí con esa. Hola, Pepe. Llegas a buena hora. Ayúdame. ¿Qué pasa? Nada, hijo. A este Pepillo come gofio. Le dije dos pesos y ahora dice que habíamos quedado en uno.
¿Qué hubo, Blanca? Hola, Cabo. ¿Vienes a pasar un ratico? No, estoy de servicio. Ah. Toma. Una no gana ni para la fuma y ustedes haciendo casitas en Miramar. El que puede, puede. ¿Te quedas? No puedo. Inicia el wind-up, lanza, ¡wow! A las mallas, un strike y dos bolas para Tony Taylor. Por cortesía de la cerveza Caribe, damos la hora. 10:04 minutos en todo el territorio nacional. Ahí lanza el látigo, bola alta y afuera, 3 bolas y 1 strike es el conteo para Tony Taylor. En la segunda mitad del cuarto inning, juego 4-0 a favor del Almendares. Ahí lanza el pitcher, ¡fao! A las mallas. Taylor en el conteo máximo de 3 bolas, 2 strikes. Y ahí inicia el wind-up. Lanza, es un patazo largo por lo profundo del center. Ahí viene buscándolo Brandt y lo capturó. Fue una magnífica jugada de Jackie Brandt. Vengarse estupendo, apenas unos metros de la cerca. Aquí viene Willy Miranda. Willy tiene un total de 58 veces. Thank you.
¡Atención! ¿Qué hubo, muchachos? Creo que hubo movimiento, ¿no? ¿Cuántos pescamos hoy? Cayeron unos cuantos, capitán. Ahí se los tenemos. Pues vamos a meterles mano antes de que se enfríen. Hay que enseñarles algo que no se aprende en la universidad. Ay, recuerden, no peguen a la cara por si salen en algún periódico, que se vean bonitos. Oye, ¿terminaste el recorrido? Ah. Nada más que esto. Los muchachos empezaron a jorobar y no se pudo recoger todo. Bueno, será mañana. Bueno, hasta mañana. Muchachos, hasta la próxima. Mañana, Cabo. Hasta mañana, muchachos. ¿Qué, cómo van tus hijos? Bien. El chiquito ya está yendo a la escuela. Está bueno eso. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, Nico. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Yo trabajo? Ah, tengo un estropeo. Voy a caer en la cama como una piedra. Dichoso. Oye, Nico. ¿Quién ganó la pelota? El Almendares, 7-5.
Julián está escondido en el callejón de hamacas. En el tiroteo, la policía le vio bien la cara. Hay que adelantar su salida hacia la sierra para hoy mismo. Pero no hay manera de conseguir contacto antes de las 5. Hay que encontrar pronto una muchacha que se pase con él como novios para despistar hasta las 5. Con lo ocupados que estarán en los registros, en la calle están más seguros por muy desiertas que estén. ¿Pero quién? María. Pero María está muy verde, no tiene ninguna experiencia. No queda otra. Tiene que ser María. Soy María. ¿Está Julián? ¿Julián? ¿Mm? Soy María. Le traje un jacket. ¿Te dijeron dónde está el contacto? Sí, en el Café Las Américas a las 5. ¿Y el equipo para la sierra? Lo mandan aparte, mañana por la mañana. Toma, hijo, esta medallita para que Dios te acompañe. Gracias. Hablemos. ¿Tú nunca has hecho este trabajo? No. Antes había vendido bonos, repartido propaganda. Pero este es mi primer trabajo de importancia. Bueno, mira. Si me reconocen, tú corre. A mí no me agarran vivo. Vamos, que no va a pasar nada. Estate tranquilo y no tengas miedo. A ver, dame la mano. ¿Trabajas? No, mi mamá es viuda y yo la ayudo en la casa. Estaba en primer año del instituto antes de que lo cerraran. ¿Y tú? Yo estudiaba derecho, también antes de que cerraran. Andando, no dormires. Dime algo. No se me ocurre nada. Cualquier cosa. Porque tienes los ojos tan bonitos. ¿Hace mucho que estás en la revolución? Poco, unos 2 meses. ¿Y por qué estás? Bueno, pues, ¿por qué? Yo... ¿Es de confianza? No sé. Creo que sí. ¿Y si me soltaste la mano tan de pronto? Es que me dio pena, así de repente.
has tenido novio? No. Allá arriba. Mañana. Eso está muy lejos. Todavía es temprano. En el parque llamaremos menos la atención. Ven. Qué tarde más linda. Sí, demasiado. Me da rabia. Todo esto es para enamorados de verdad. Para otro tiempo. No para ahora y para gente de mentiras como nosotros. No me hagas mucho caso. Es que estoy tan cansado. Toda la noche planeándolo de esta mañana. ¿Por qué no duermes un poco? ¿Dormir? ¿Y qué diría la policía si nos ve? ¿Un novio que se queda dormido al lado de la novia? ¿Podrías apoyar la cabeza en mi hombro? Aunque no te duermas, así descansas un poco. ¿Y no se ve raro? Parece lejos. Pero quién sabe, mejor vámonos para el café. No te quedes así. Tengo miedo. Bésame. Bésame. Necesario. No tengas pena. De veras que no. Ya debe ser la hora. Casi. Vamos. Siete. ¿Qué puede haberles pasado? No sé, pero pasa algo. ¿Tienen teléfono? Sí, pero no podemos correr el riesgo de llamar. Ese hombre no hace más que mirarnos. Sí, ya lo sé. No hagas caso, que es peor. Acércate y no lo mires, a lo mejor no es nada. ¿Sigue mirando? Sí. Mira, María, voy a salir. No te asustes. Óyeme. Si él me sigue, tú espérame aquí 15 minutos, no más. Si no vuelvo antes, vete a casa.
¿Qué hora es? Las 7:10. ¿Qué dice la parejita? Hola, Ana. Siéntate, toma algo con nosotros. Gracias. Un refresco. Cualquiera, pero que esté bien frío. Bueno, ¿y cuándo es la boda? Pronto, pronto. ¿Qué pasó? Agarraron a tu contacto en el tiroteo de por la tarde. No hay guía para la sierra hasta mañana a las 7 en la finca Caimanes. ¿Y entonces qué hago? María, tienes que quedarte con él hasta mañana y acompañarlo. Pues chico, como el matrimonio no hay, te lo digo. Lo que tienen es que decidirse pronto. Están chequeadas todas las casas conocidas. Nos estamos moviendo todos. ¿Y a mi casa? El tiroteo fue por ese barrio. Aquello está repleto de policías. Lo más seguro es que pasen la noche en el Caribe. Es el hotelito que está ahí a la salida. ¿Tienes dinero? Sí. Pues vayan rápido. Mientras más tarde, peor. ¿Y mi mamá? De eso me encargo yo. No te preocupes. Bueno, tengo que irme. Ya lo sabes. A las 7 en la finca Los Caimanes. El guía silbará como siempre. Buena suerte. ¿Estás segura de que quieres venir? Yo puedo ir y jugármela solo. No. Yo voy contigo. Gracias. Diga, quiero una habitación. ¿Por un rato o por toda la noche? Por toda la noche. Son 3 pesos. Es el número 4. Si desea algo, toca el timbre que está junto a la cama. ¿Crees que sospecha algo? Ojalá que no. María, ¿por qué no descansas un rato? Deja. Yo me quedo en la butaca. Recuéstate tú en la cama. No, tienes que descansar mejor. Mañana va a ser un día muy duro. Nada de eso. Yo descanso igual en la butaca. Ya estoy acostumbrado. Anda, obedece a tu novio. Bueno, tengo que apagar la luz.
Está bien. Mira, vamos a encender esta. ¿Estás cómodo de verdad ahí en la butaca? De lo mejor, no te preocupes. No te asustes, no es nada. Trata de dormir. María. María, ¿te pasa algo? ¿Estás llorando? ¿Tienes miedo? ¿Es este lugar? Es que todo es tan feo, tan desagradable. Vamos, estate tranquilita que te van a oír. Este lugar no tiene importancia. ¿No creas? Bueno, no creas que el amor es esto. Llegará un día en que quieras de verdad un hombre y verás que es cierto lo que te digo, María. Tú no te llamas María, ¿verdad? No. Ni yo, Julián. ¿Ya ves? Seguimos siendo gente de mentiras. Es curioso. Algún día contaré que tuve una novia que se llamaba María. Y si me preguntan algo más, voy a tenerme que quedar callado. Y dirán que lo he inventado todo. Voy a tener que mirarte bien por la mañana para acordarme. Yo sé que me voy a acordar de ti. ¿Tú por qué? Porque tú has sido mi primer novio. Tú ves, así es mejor. Eso es, sonríete. ¿Cómo sabes que me sonreí si no me veías la cara? No sé. ¿Ya no te sientes mal? No. Dicen que llorar alivia. Y da sueño. Trata de dormir. Yo te despierto cuando amanezca. Julián. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? No sé. Por nada. Por todo. Gracias a ti, María. ¿Qué pasa?
Ya es la hora. Uh-huh. Ya te iba a llamar. Está amaneciendo. ¿Hace rato que me estabas mirando? Un rato. Anoche te dije que quería verte bien. Pero debo estar horrible. No. Estás muy bonita. ¿Qué hora es? Las 6:15. Vamos. Vamos. Ser buen día. Me alegro. Si llueve hay fango y la subida es difícil. ¿Qué edad tienes, María? 17. ¿Por qué? Ayer me parecías mucho más joven. Envejecido. Has crecido. Y te ves más bonita. ¿Te acuerdas cuando tenías miedo que te agarrara la mano? ¿Y te acuerdas cuando pensabas que yo era una tonta? ¿Yo? No. Sí. Tú sí. Y tenías razón. Ayer yo casi no sabía por qué estaba en la revolución. Ahora creo que lo sé. A mi modo. Es por algo que tú me dijiste. Que ahora solo había novias de mentiras. Yo pienso que tú te vas y yo me quedo para que alguna vez vuelva a haber novios de verdad. ¿Oíste? Fue el silbido del guía. No puede ser. Tan temprano. Es él. Adiós, María. Adiós, Julián. Yo me llamo Eduardo.
¿Quién te dio la pistola? ¡Me la dio el corazón de tu madre! ¡Déjelo! ¿No ve que está emperrado? A estos tipos, mientras más se emperra, más duro y que daje. ¿Qué? ¿Se rompió? La verdad es que no lo hemos tratado tan mal. No lo hemos apretado tanto. Pero hace rato que lo estamos interrogando. 5 horas. ¿Cinco horas? ¿Cómo se va el tiempo? Ustedes se pasaron. Es que a veces para hacer hablar un hombre hay que matarlo. ¿De veras tú crees que nos pasamos? Eso no fue lo que mandó el capitán. Lo que mandó el capitán. Te ha pasado toda la noche ahí sin disparar uno y ahora... Eso es lo mismo de siempre. ¿Qué querían ustedes que hiciera yo? Compadre, tú sabes muy bien lo que hay que hacer. Oye, hace algún tiempo que tú estás muy raro. Es que ustedes no quieren darse cuenta. Pero la cosa no está tan buena que digamos. Lo que se dice por ahí de Santa Clara... Mira, bastante malo tenemos el año nuevo para que vengas tú ahora con esa descarga. Yo sé lo que digo. A general no hay quien lo tumbe. Sí, está bien. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a poner a creer en bola? No seas bobo, Torete. El problema de este es otro. ¿Por qué usted dice eso? Contesta el teléfono. Es lo que suene, sargento, total. Contesta que puede ser el capitán. Oigo. ¿Oigo? ¡Oigo! Parece que no le gustó mi voz. ¿Por qué usted dice que mi problema es otro? Por nada, chico. ¿Cómo por nada? Las cosas no se dicen por gusto. ¿A ti te pasa algo? ¿Qué te trae, sargento? Nada. ¿Cómo nada? Está bueno ya. Pero es que usted... ¡Está bueno ya, he dicho! Señora, esto no es ninguna carnicería. Voy a llamar al capitán.
¿Oigo? Con el capitán, por favor. ¿Y no sabe cuándo vuelve? ¿Quién me habla? Bueno, ¿y por qué tiene que estar tan nerviosa? No. No, yo no sé nada. ¿Cómo? Óigame, ¿usted está segura? Mire que eso le puede costar caro. No, sí, 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 está bien. ¿Y no sabe qué pusieron en su lugar? Bueno, sí, está bien, haga lo que le dé la gana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, sargento? ¿Dónde se metió la gente? ¿Dónde se metió la gente? Yo sabía que esto tenía que pasar. ¿Habrá caído Batista? ¿Qué otra cosa va a ser, imbécil? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? Huir. ¿Y a ti qué te pasa? Nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a entregar? Sí. Pero tú estás loco. Con lo que tienes arriba te vas a entregar, muchacho. Allá tú. No. Allá tú no. Este viene con nosotros. No es mejor que nadie. ¿Y eso qué importa? ¡Sí importa! Este nos puede delatar. ¡Vamos! Aguanta, sargento. No podemos salir así. Es verdad. Sería un suicidio. Allá abajo hay ropa. Entonces lo de la bala en el directo era mentira. ¿No se sabe qué general fue? ¿Qué cosa? El que dio el golpe. Creo que esta vez no fue ningún general. ¿Entonces qué? ¿Va a mandar Fidel Castro? ¿Vamos a tener un gobierno comunista? ¡Apúrate, compadre! Deja eso ahora. Está loco, tiene mucha plata. Ve a buscarla, anda. No, yo no voy solo. Ustedes son capaces de irse. Nosotros te esperamos, viejo. Ustedes vienen conmigo. Acaba con la dichosa cartera. Ustedes vienen conmigo. ¿Pero estás vuelto loco o qué? ¡Que venga! Tanta desconfianza y tanta bobería. Bueno, cabrones, son ustedes.
es eso? ¿Qué es eso? ¡Cierra la puerta! No grite. Vaya. ¿Por qué no vas y te entregas? Para que yo le meta cuatro tiros en la barriga. No hable mierda, que tú eres quien tiene la culpa de todo. Bueno, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Cálmense. Ya veremos. Ayer, piensa en algo, que esto es para volverse loco. ¿Por qué no tratamos de salir por el garaje? A lo mejor tenemos tiempo. Bueno, ¿qué se deciden? Es muy arriesgado. Yo creo que lo mejor es esperar un poco. Cuando esa gente vea que la estación está vacía, seguro se van. ¿Tú crees? De todas maneras, da igual. Estuviera aquí el capitán. Se fue con la mujer y los hijos. Pero él también. Caballero, esto es el cosmo. Esto no puede durar mucho. ¿Ustedes creen que los americanos están ahí por gusto? Y mientras tanto, aguante. ¿Y si son fidelistas? ¡Pero lo van a ahorita allá arriba! No, no pueden ser los fidelistas. ¿Por qué no? Yo me arriesgaría. A lo mejor puede ser alguien que pueda decirnos cómo está la situación. Después de todo, no sabemos bien lo que está pasando. Y podemos estar aquí metidos de idiotas.
buena hora me entran ganas. A mí lo que me chiva es que esa gente de allá arriba nos haya dejado embarcados. ¿El miedo que tendría? Miedo, ni miedo. Tú no tienes miedo. ¿Yo? Nunca he tenido miedo, ¿oíste? Vaya, menos mal. Pues a mí sí me lo parecía. Sí, no me mires así. Es natural, ¿no? Seguramente Batista también tenía miedo. Miedo general. Todos los asesinos son cobardes. ¿Por qué tú no estás temblando? Porque bastante muertecito que tienes. Ya lo sé. Y había que ver con el gusto que lo hacía. Siempre me dio asco. Papá, no se adecuado. Ah, está bien. Ya sé que no soy ningún inocente. Lo que debían hacer es fusilarme. Bastante daño ha hecho uno ya. Con todo y eso. Yo lo que no les perdono es que nos hayan dejado embarcados, hijo. ¿Cómo no nos iban a dejar embarcados si somos una porquería? Imbécil hemos sido. ¡Imbécil eres tú! Porque yo siempre supe lo que andaba. Me tracé un camino y lo seguí. Si el 10 de marzo hubiera sido sargento, ahora sería comandante y me hubiera podido largar. Me puse fatal y ya está. Caballero, piensen en algo que yo no aguanto más. Esa gente no se ha ido. Ni se va a ir tampoco. Dime tú. ¿Ustedes nunca han visto una turba haciendo justicia por su cuenta? Yo vi un caso en Santiago de Cuba. A la caída de Machado. A un cabo de Arsenio Ortiz. Le arrancaron los dientes a patadas. Le aplastaron la cabeza. ¡Qué bestia! El cabo se iba haciendo pedazos por toda la ciudad. En un poste eléctrico dejó un brazo. No acababa de morirse. Deja eso, sargento.
Yo cuando aquello era un muchacho. Todo eso me parecía justo. A esa edad uno no piensa. El cabo se iba despellejando. Se le podían ver hasta los pulmones. ¡Cállate! ¡Cállate! Asesino. 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 Era. Se le quitó el arco. Aguanta, no seas bruto. Estamos salvados. ¿Qué pasa? ¿Este no puede salvar? ¿Cómo nos va a salvar si está medio muerto? Lo revivimos. Es el hijo de un peje gordo fidelista que está en la sierra. Peor para nosotros, ¿no te das cuenta? No es peor. Si nos deja salir, se lo damos vivo. Si no, se la cepillamos. Creo que te la comiste. No es mala idea. ¡Vamos! ¡Cuidado! Cuidado, no se haga daño. ¡Para allá! Trae ron. Tuviste una buena idea. Eso para que no me diga más, imbécil. Poquito a poco, No se vaya bueno. Mi madre, que si salgo vivo de esta, voy de La Habana, te cobro a pie. Pues prepárate a comprar zapatos. Y este que se quería entregar. El niño está muerto. ¿Muerto? No puede ser. Si no le hemos hecho casi nada. ¡Tu bofetón! ¡Lo mataron, tu bofetones! ¡Ay, pero van a huir! ¡Cristo, lo que me dé la gana! ¡Ahora tenías que morirte cuando íbamos a llamarnos! ¡Cállate! ¡Oye, tu rey! ¡Cállate! ¡Cállate! Dios mío, ahora si viene para acá, ¿qué hacemos? A mí no me agarran vivo. Y a mí tampoco. Que yo tuve que meterme en esto. No me diga. A mí nunca me gustó la policía. Me metí porque estaba pasando hambre. ¿Y los muertos? ¿También fueron por hambre? Son las cosas que lo van acorralando a uno. Ay, Angelito. No sabía lo que andaba. ¿Y
cómo yo siempre lo supe? De nosotros tres, tú eres el único asesino de verdad que hay aquí. ¿Qué tú dices? ¿Qué fue lo que dije? Vamos a dejar eso, sargento. Caballero, dejen eso. Así es que yo soy un asesino. ¿Y tú qué cosa eres? ¿El cura de la iglesia? ¿Por qué uno de nosotros no sube y mira a ver si todavía hay algún chance? Oye, no me parece mala idea. No sea bruto, Torete. ¿No estás mirando que este es lo que quieres entregarse para embarcarnos a nosotros? Pero, sargento, ¿qué cabeza cabe que este se entregue? Piensa que su hermano lo va a salvar. ¿Qué pasa con el hermano de este? Se le metió a revolucionario y ahora cree que le va a tirar la toalla. ¿Cómo usted sabe eso? De todo se entera uno. Tiene que haber una razón. Un momento, sargento. Aquí hay un buen chance. ¿Sí? Seguro. Por donde se cuela uno, se cuelan tres. ¿Verdad tú? No seas imbécil, Torete. ¡No me digas más imbécil! Tú no vas a ayudar, ¿verdad? ¿Y por qué no? Este no nos va a salvar. ¿Seguro? Sargento, Juan Manuel es buena gente. Buen degenerado es este. Pero, sargento, ¿cómo te vas a poner a defenderlo ahora? Anímate, viejo. ¿No ves que estamos salvados? El hermano de este está muerto. Se lo entregué a Ventura. Personalmente se lo entregué a Ventura. Para que veas que tú no eres mejor que nadie. Míralo. Ni se mueve. ¡Buen rata eres tú para decirme asesino a mí! ¿Sabes lo que le hizo Ventura a tu hermano? Pues lo mismo que tú te has cansado de hacerle a toda la gente. ¡Cuidado, caballero! A ver... ¿Por qué no me pegas un tiro? ¡Yo soy el asesino de tu hermano! ¡El que te va a dar el tiro soy yo! El último chance que teníamos. ¡Abre para que caemos a tiro! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡Somos nosotros, gente buena! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡Juan Manuel, ayúdame! ¡Ayúdame, Juan Manuel! Lo matamos porque asesinó a un muchacho. No hemos hecho nada. Sí. Lo matamos por eso, ¿sabes? ¿De veras? Se lo juro. Yo entré en la policía porque estaba pasando trabajo. Usted sabe cómo está la situación. ¿De veras? Se lo juro. Además, yo... tengo un hermano que murió por la revolución.
veras?